tal, gente de mascotas exóticas? Estamos en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión te tenemos un video un poquito más breve, un poquito más resumido, pero que realicé una encuesta en el canal, ya habrás visto. Y de las dos que salieron más votados fueron de costos de mantenimiento de reptiles y anfibios, y también de cómo tratar heridas en las iguanas o en otros reptiles. Así que he decidido hacer primero el que quedó un poquito más abajo, que fue el de costo de mantenimiento de los reptiles y anfibios. El día de hoy comenzaremos con la especie más común que todos tenemos, la especie por la cual yo creo que te suscribiste a este canal. Así es, te hablaremos de los costos de mantenimiento de la iguana verde. Así que bueno, pues comencemos. Para comenzar tenemos que aclarar que las iguanas, en realidad el animal, el precio no es muy muy caro. Realmente una iguana verde cría varía su precio desde los 300, 500 o 600 pesos dependiendo con qué persona la compres. Ya si es un poquito más grande, como de unos 2 años, unos 90 centímetros más o menos, ya podría costar unos 800 pesos. Y ya si es una iguana adulta reproductora, te podría salir de 2000 a 5000 pesos dependiendo igual con qué persona lo compres. Aquí entra otro punto, que es el de variaciones de color. Hay muchas morfologías de las iguanas, muchas fases como se les suele llamar, al igual que en los geckos leopardo y pogonas. En las iguanas también hay fases. Realmente las fases más comunes son de la iguana roja, y la iguana albina y la iguana azul. Estas tienen precios totalmente distintos, así que te los pondremos el día de hoy. Una iguana cría de color azul, ya saben, son la misma especie que la iguana verde, iguana, pero esta es de color azul. La iguana azul cría te salen aproximadamente 3000 pesos hasta los 3500, más o menos es en los que las he visto. Ya una iguana azul adulta yo creo que estaría más o menos en unos 7000 pesos, dependiendo con qué persona la compres, puedes encontrar desde precios muy muy económicos. Pero realmente no he visto a casi nadie que venda iguanas azules adultas. Pues no creo que nadie se quiera deshacer de sus mascotas así de fácil. También tenemos las iguanas rojas. Las iguanas rojas son un poquito más baratos realmente. Una iguana roja cría te estaría saliendo en aproximadamente 1500 a 2000 pesos mexicanos. Ya saben, todos en pesos mexicanos. No son tan caras, pero son mucho más caras que una iguana verde común. Y por último tenemos a las iguanas albinas. Las iguanas albinas, su precio en realidad es muy 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 elevado. Podrían estar de los 25.000 a los 30.000 pesos. Ya es un costo muy muy elevado, ya es por si eres un coleccionista muy muy bueno. Y pues la verdad, con las únicas personas que he visto disponibles iguanas albinas es con RT Reptiles, que antes eran JD Reptiles, y ya no he visto con nadie más iguanas albinas. Hay muchas más morfologías de iguanas, pero la verdad desconozco el precio, y en esta ocasión solo estamos hablando de la iguana o la iguana verde común. Bueno, ya saben, los precios de los animales varían entre iguana azul, iguana verde, iguana roja e iguana albina. Te estarán apareciendo unas fotos de cómo son las iguanitas para que veas por qué valen tanto y por qué son mucho, mucho más caras. Pasemos con el terrario. El terrario de nuestra iguana debe ser un terrario definitivo desde el principio, ya que las iguanas crecen muy muy rápido. En un año, la iguana cría que compraste de aproximadamente 25 centímetros estaría llegando a medir ya 60, y en 2 mediría 90. En 4 años llegaría a medir aproximadamente más de un metro. Así que yo te recomendaría que hicieras un terrario desde el principio, que fuera el que vayas a ocupar definitivo. Te recomendaría hacerlo, como ya sabes, de malla de tela y madera, pero cuidando muy bien la humedad, ya que la madera se llega a pudrir, se llega a abrir con la humedad. Así que digamos que un terrario diseñado por ti, más o menos bien hecho, sin tanta elaboración, sin tanta decoración, te podría salir para una iguana de 2 años, te podría salir aproximadamente de 500 pesos a 1500, así que dejémoslo en 1500. Ya si tú quieres hacer un terrario mucho más elaborado, con conexiones profesionales, con decoraciones chidas, con una temática de decoración, pues sí te podría salir hasta los 3000 o incluso más pesos, dependiendo de las dimensiones del terrario, cómo lo fabriques y los materiales que utilices. Siguiente, la iluminación de nuestro terrario. La verdad, la iluminación no es muy cara, pero tampoco es de las iluminaciones más baratas. Podremos comprar un foco UVB de 5.0, que es para animales de jungla.
del Exoterra está en 400 pesos y un foco de noche que está en aproximadamente 250. También cabe aclarar que cambia el precio dependiendo de la calidad de los focos que ocupes, ya que están los focos de vapor de mercurio que son de UVB y en realidad esos están como en 1500 pesos, si no mal recuerdo, están caros, pero son de muy muy excelente calidad y pues sí, estos focos se reemplazan cada 6 meses. Siguiente, la dieta de la iguana juvenil a la semana. La dieta de la iguana juvenil a la semana, más o menos como es de verduras, vendría siendo muy 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 barata. Aproximadamente yo con mi iguana de 2 años que ya come muy muy bien, me vengo gastando a la semana unos 30 pesos en una dieta muy muy variada, cilantro, alfalfa, moringa, calabacita, chayote, muchas muchas cosas. Me vengo gastando 30 pesos si sabes dónde comprar la verdura de tu mascota. La verdad por la dieta es algo que no te tendrías que preocupar porque son dietas muy muy baratas si las sabes complementar muy bien. Ahora, sus complementos multivitamínicos extra ya podrían ser los iguanabits y su calcio. Aproximadamente de estas dos cosas te vendrías a gastar 150 pesos y te duran yo creo que más de un mes porque no se la tienes que dar tanto tanto. Ahora, si eres un dueño sumamente responsable como yo, tendrás que llevar a tu mascota aproximadamente cada 6 meses a un chequeo, una revisión veterinaria, que revise cómo están sus huesos, que revise todo esto, y si puedes que la desparasite. Yo cada personal prefiero desparasitarla cada año y medio. De hecho, en la próxima Animalia le toca desparasitación, así que si están por Animalia, nos veremos ahí con mi iguana. Te digo, la desparasitación yo la hago en Animalia, estuve viendo los precios y la estaban dando en 250 una revisión con desparasitación, así que no creo que salga muy caro. Si lo haces cada 6 meses una revisión, pues 250 pesos cada 6 meses. Y pues bueno gente, estos más o menos vendrían a ser los costos del mantenimiento de una iguana verde. En total podríamos decir que son menos de 5000 pesos, dependiendo de qué tan buena calidad quieras hacer el terrario y de qué tipo de ejemplar escojas. Si escoges una iguana verde común, la verdad son muy muy baratas. Pero no son animales para principiantes, así que en lo personal, si quieres una iguana como tu primer reptil, no te lo recomiendo. Te recomendaría algo un poquito más fácil, que sea un gecko leopardo o una pogona, porque son un poquito más tranquilos. Las iguanas tienen un carácter más fuerte, alcanzan tamaños más grandes, son un poquito más agresivas, más difíciles de cuidar, más especiales en cuanto a temperatura y todo eso. Así que iguana no te lo recomendaría como animal para empezar. Espero te haya gustado este video, si fue así no olvides regalarme un grandioso like, si te ayudó ya sabes que puedes suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. En la descripción está un link de Patreon para que nos ayudes a alimentar perritos de la calle. Y sin nada más que decirte por este video, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.